Bienvenidos a Otamón Juega Life is Strange 2. Creo que tengo que agarrar a fuerzas estas latas, porque no está avanzando la trama. Estuve viendo cositas y nomás no. Ah, canijo, ¿puedo cambiarlos? Espera. No. Entonces, no tengo que hacer esto. Ok, es que estuve dando vueltas y no sé qué hacer. Ajá, ya tengo esas tres cosas. Necesito que el juego se dé cuenta que estoy bien perdido y me diga, órale, esto es lo que tienes que hacer. Pizarra. Ellos son los días, expertos en organización. No se entiende nada. ¿Qué es eso? Añadir dinero, mirar. Añadir. Puedo prescindir de unos dólares para la noche de pizza de la próxima semana. Yay. Ok, pero ¿qué más necesito? ¿Quieres que haga juego? ¿Qué más quieres? Se parece un poquito a la sala de Chloe. Libro, sobras, sofá, chimenea, tantas cositas, playbox, auriculares, calabaza, gorro de béisbol, nada que pueda tomar. Maldición, veo una mujer y digo, ¿será su mamá? Y no me deja ver. ¿De qué? Cada Navidad mi papá quiere ver la trilogía del Señor de los Anillos con nosotros. Es genial. No entres. Nunca. Créeme, papá, no lo haré. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya acá? De hecho, acá no he ido. Tal vez, cepillo de dientes, permirrar, espejo. Práctica. ¿Práctica qué? Practica más bien. ¡Hola, Jen! ¿Qué haces? Nope. Inténtalo de nuevo, perdedor. Oye, te ves muy guapa. ¡Oh, por Dios, detente! Oye, ¿quieres compartir mi cobija? ¿Cuántos tienes? ¿6 años? Oye, Jen, ¿quieres que salgamos un día? Estuvo mal, amigo. No parezcas desesperado. Lo estás, pero no lo parezcas. ¡Juego! ¿Qué hago, juego? Según yo, en esta parte, ya era... Le tengo que mandar a un Skype a Layla. Y entonces sucede esto. Pero... No encuentro nada. Gabinete, ¿qué hay en mi gabinete? Gabinete, ay. Pipa para marihuana, no la quiero tomar. Pero no está pasando nada, así que la voy a tomar. Lila provides the weed tonight. I better be ready. Ok, ya lo tomé. ¿Necesito hacer otra cosa? ¿Ya puedo activar esto? ¿Ya lo puedo usar? Porque solo me manda aquí. Oh my God. No hay nada. ¡Necesito usar el Skype! ¡Maldita sea! ¡Ya tengo que hacer buyu buyu buyu! ¡Pues al demonio! ¡Maldita sea! ¡No las encontraba por ningún lado! Estaba a punto de abrir YouTube y ver un gameplay. Nada más para ver dónde demonios está esa maldita cobija. Tenía que encontrar una cobija. No pensé que fuera verdad lo de la cobija. Y dije, no, no se necesita obligatoriamente una cobija. Puedo usar una toalla, pero no. ¿Y ahora qué? Tengo todo. ¿Ya? ¿Ya le hablo a mi amiga? ¿Ya Skype? El internet fue un error. Ah, no puedo hacer que espasme. ¿Dónde? ¿Y ahora? ¡Maldito sea! Yo pensé que me iba a abrir el... ¡Ah! Ok, solo tenía que ir a mi mochilita. No pasa nada. Todo está bien. ¡Maldita sea! ¿Por qué tengo que ir a la mochila? ¡Tengo acceso a la mochila desde desde la pausa! ¿Por qué tengo que venir hasta acá? ¡No es justo! Finally, ready to go. ¡Gracias! Time to Skype Layla. ¡Ya!
¡Abre la puerta, John! ¡Abre la maldita puerta! ¡Háblale a tu amiga! ¡Y haz algo! ¡Ah, demonios! Usar, usar. I'm just not a selfies kind ya. Of guy. Sí, porque en tu Facebook no tienes fotos de ti, tienes puros dibujos. ¡Laila! ¡Laila! ¡Hola, galán! Solo dame un minuto. ¿Dónde puse el...? Espera. Están, ok. Ok, hola. Hola, ¿conseguiste todo lo de la lista? Está todo en mi mochila, sí, mi papá me dio algo de dinero, así que estamos listos para la noche. En caso de que necesitemos algo más. Oh, sí, tú y Jen necesiten algo más. ¡Oh, la, la! De acuerdo, hablando en serio, ¿qué vas a decirle a Jen esta noche? Bueno, no sé. Mostrarme tranquilo, hablar sobre la tocada de la semana pasada, llegar a conocer sus gustos. ¡Por Dios! ¿Realmente practicaste tus jugadas por esta noche? ¡Estás loco por ella! ¿Y? ¿Y qué? No soy bueno para ligar. Estos son territorios inexplorados para mí. ¡Eres súper lindo! ¡Solo sé tú mismo! ¡Es por eso que le gustas! ¡John! ¡John! ¡Yo terminé, mira! Hice sangre de zombie, es este jarabe de maíz y colorante de alimentos. ¡Oye! ¡Hola, Laila! ¡Sal de mi habitación, Daniel! ¿Solo fastidiándome de nuevo después de que te dije que tocaras? Sí, lo sé. Podría haber estado haciendo cosas, Daniel. En fin. ¡Sean, eres un pendejo! ¿Qué te pasa? Pero... tú no quieres ver sangre de zombie, pero yo sí. ¡Wow! Tengo tiempo. No siempre es tan lindo. Sonarías como yo si vivieras con él. En fin. No estarías tan amargado si te acostaras con alguien. Y tal vez... esta noche es la noche. No me sales. ¿Salarte? ¡Soy tu amuleto de buena suerte, perra! Está bien. ¿Cuándo piensas venir? Tengo que pedirle al monstruo de mi mamá las llaves. Espero que no me haga mentirle mucho sobre la fiesta. Estoy en problemas desde la última vez. Pero que no te descubran esta vez. Este podría ser mío. Esta podría ser mi obra maestra. Bueno, sí, es mi retrato. Ah, esa es la onda, Laila. Me cae bien. ¡Oh, mierda! Jen acaba de publicar lo que se va a poner hoy. ¿Qué? En su muro, deberías ver. Puede que... llamé tu atención. Hola, Daniel. ¿Dónde vas, Daniel? Ok. Te fuiste, Daniel. A revisar la página web. ¡Wow! ¡Su cabello! ¡Sí! ¡Es como Chloe! Te dije que estaba muy interesada en ti. ¿Qué tiene que ver su foto conmigo? ¡Ja! ¡Ya verás! Escucho gritos de Daniel. Le voy a poner un corazoncito. ¡Ya te vi, Sean! ¿Quieres que le pongamos fecha a la boda? Oye, vamos. Solo es un corazón. Me gusta su cabello, ¿sí? Y su nariz. Y sus ojos. Y su cara. Espérame. Mi hermanito. ¡Wow, wow, wow! Algo está pasando afuera, espérame. ¿Qué quieres decir? ¡Oye! ¡Mira mi pendejo, pendejo! ¡Mira mi pendejo, pendejo! Ah, gracias, gracias, cerebro. ¡No toques a mi hermano! ¿Me oyes, Brett? ¡Vete al diablo, Díaz! ¡Mancho toda mi camiseta de su mierda de sangre! ¡Mira! ¡Te dije que fue un accidente! ¡Es mejor que nos dejes en paz! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ve a esconderte en la cochera de su papá, maricas! ¡Se sienten dueños de la cuadra! Le voy a preguntar a Daniel. ¿Cómo hago para preguntarle? Ah, ok. Oye, ¿tú lo manchaste con esa sangre? ¡Fue un accidente! ¡Lo juro! ¡Es un maldito retrasado! ¿Ves lo que pasa cuando no haces caso? ¡Mi papá te dijo que te quedaras en el patio! Lo sé, Sean! ¡Solo estaba actuando como un zombie y lo olvidé! ¡Lo juro! ¡Lo juro, pues! ¡Llévate al bebito de vuelta a su cuna! ¡Vamos, Daniel! ¡Ya fue suficiente! ¡Sí, vuelva con papi! ¡Mariquitas! ¡Con razón su mamá se largó y los dejó! ¡Y tocaste el botón, mamá! ¡Vaya! ¡Sean, lo golpeaste! ¡Entra a la casa ahora! ¡Eres muerto! ¡Estás muerto, perra! ¡Ja! ¡Tú y tu toda maldita familia irán a la cárcel!
losers. ¡Perdedores! ¡Au! Cayó en una piedra. ¿Qué le pasó? Oh, mierda, ¿Daniel? No, Daniel, aléjate. ¿Está herido? ¡Retrocede! ¡Ahora! ¡Cálmese, oficial! ¡Cállate! ¡Y retrocede! No es sangre, lo juro. ¡Al suelo! ¡Ahora! Oiga, espere. ¡Este tipo estaba golpeando a mi hermanito! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Las manos detrás de la cabeza! ¡Esto es una maldita pendejada! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Toma bien su pulso, güey! ¡Oh, no! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No hicimos nada, lo juro! ¡Se tropezó! ¡Se tropezó con mi puño! ¡Está justo al lado de tu casa, niño! ¡No exageres! ¡No se muevan! ¡Todo va a estar bien! ¡Al suelo! Oh. ¡Wow! Creo que Daniel es el de los poderes, como se puede ver ahí. Esto ya lo había visto, no hay forma de evitarlo. ¡Qué triste! No hay forma de evitar esto. Ah, adiós, papá. Ah, creo que estoy bien. ¿Fue un mal sueño? Ok, poco de destrucción. Nada que no se pueda arreglar. El poste no lo puedo arreglar. Ok, el carro se incendió. Necesito agua. El oficial está muerto. Brett está muerto. Y mi papá está muerto. No way. Papá, dime que estoy en el testamento, maldita sea. ¡No! Daniel, ¿tú estás muerto? Come on. Levántate, niño. ¡Levántate! Daniel, vamos. Tenemos que irnos, Daniel. ¡Ahora! Viviremos en el bosque, Daniel. Pero primero mochila. Tengo una mochila muy importante. Tiene condones, tiene papas, tiene refrescos. Qué bueno que traje los refrescos, porque eso te lo puedes tomar tú. No sé por qué corren. Bueno, de hecho, ¿cómo lo explicarían? Hay un oficial muerto, un niño blanco muerto, su papá muerto. Bueno, fue el caos del momento, por eso huyen. Y ahora vamos a un tren y vamos hacia Arcadia Bay. Quiero ver si salen los personajes del 1. Quiero volver a Arcadia Bay. Cerca de Mount Rainier, Washington, 2 días después. Wow, caminamos un chingo. 2 días después. ¿Cómo hemos estado sobreviviendo? ¿Con lo que tenía? Supongo que sí. Ya no debo tener nada de alimento en mi mochila. Muy bien. Momento desesperado. Me como al niño. Y el niño está... Ok, gracias. ¿Te apuras, Paco? ¿Todavía traes tu máscara? Wow. ¿Qué pasa, niño? No. No. No podemos detenernos aquí. Tenemos que seguir. Sin hacer pucheros, ¿de acuerdo? Vamos. Pero... Me duelen mucho los pies. Estos zapatos son un asco. Y hemos estado caminando por 4 días. Fueron 2. No trates de mentirme. Y me duele la espalda por dormir debajo de ese estúpido puente. Sí, también a mí. Yo también estuve allí. Solo, ya basta. Odio cuando te portas así. Discúlpate. Maldita sea. No es como estar en tu casa o en tu cuarto. Esta es una verdadera aventura, ¿sí? Así que, vamos, sigamos el camino. En serio, muévete, Daniel. ¿Dónde está papá? Daniel, vamos. Tenemos que irnos. ¿A dónde? No sé.
No sé por qué tenemos que caminar. ¿Por qué no está mi papá con nosotros, Sean? ¿No quiere ir a acampar también? Sí, pero te dije que... No puede. Te lo dije. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero estoy tan cansado de caminar. Solo desearía estar de vuelta en mi cuarto. Lo sé, lo sé. Oye, al menos no tenemos que ir a la escuela el lunes, ¿verdad? Sí. Mira, todos van a estar tan emocionados cuando se enteren de... ¿Qué tan lejos caminaste? ¿De verdad? ¿En serio? Seguro papá también lo estará. ¿Crees que hayamos caminado tal vez como 100 kilómetros? Probablemente 200. Eso parece. ¡Genial! Pero la próxima vez, es mejor que mi papá me compre un buen par de zapatos como los tuyos. Oye, un pie grande no necesita buenos zapatos. Prefiero ser un lobo. ¡Au! ¿Podríamos ser lobos? Sí. Sí, sí, eso funciona. Solo... Trabaja en ese aullido. Oye, ¿sabes qué? Veamos si puedes caminar todo el camino sin quejarte ni una vez, ¿eh? Estabas tan cerca. Como si tú no te quejaras también. Yo no me quejo. Yo hago berrinche. La traes, la tienes. No, no es justo. Como sea. Está bien. Soy un zombie y te comeré. Mala alegoría, los zombies no corren. ¡Ah! ¡Mi brazo! Ok, ok, entonces el momento fuerte va a ser cuando le confiese que papá murió. Y que él mató probablemente a dos personas. Ah, se le cayó. Simbolismo, caminos. ¿Por qué no hacen la traducción de caminos? ¡Existe esa palabra en español! Efectos de viento de Wind Waker. ¡Apresúrense y lleguen a Arcadia Bay! Quiero ver cómo está, quiero ver si está Joyce. Quiero ver a Kate. A Nathan, bueno, Nathan probablemente esté en el... manicomio. Así que... En serio, ¿qué han estado comiendo? Y los niños creo que comen más seguido, creo, no lo sé. Tanto silencio, tanto, tanto silencio. ¿Qué me ves, güey? Dale un zape. Dale un zape, Sean. ¿Qué se cree ese mocoso malcriado? Y Faith. Entiendo que esas escenas son para mostrar más la relación entre Daniel y Sean, pero Dios, qué larga fue. ¡Qué larga fue! Y hay tanta música que me puede dar copyright. Eso es lo que más me da miedo. Civilización. Civilización. Necesitamos agua. Y comida y cambio de ropa. ¡Sean, mira! ¿Qué es ese letrero? Trout Spring Trail. ¿Trout? No sé qué es Trout. Bueno, hay un río. ¿Ya llegamos? Oye, basta. ¿Sabes qué? No tienes permitido decir eso. Nunca más. Sí, señor. Serás el primero en saber cuando lleguemos allí, ¿está bien? También estoy cansado y hambriento. Escucha. Este parece un lugar perfecto para acampar. ¿Neta? Ok, ok, si este, mi botón para correr si es el mismo. No hay nadie aquí. Ni siquiera vimos ningún carro. Acamparemos aquí. Te cuidaré. Eres mi comida de emergencia. ¿Qué, güey? Mira, ¿ardilla? Se fue. Un auto, podemos... Mirar el auto. Está abandonado. Aquí hay un disponible en la interacción con Daniel. ¿Qué ves?
¿Las llaves? ¡Mira! ¡Hay un gran Choco Crisp! ¡En el tablero! Sí, la veo. Pues mete tu mano y ve por ella. ¿Sabes que me encantan los Choco Crisp? ¡No he comido uno en un millón de años! Sí, claro. Más bien como 2 días, Daniel. ¡Vamos! ¿Podemos, por favor, por favor, por favor? Comeré una la próxima vez que hagamos una parada, porfa. Lo prometo, no te voy a hacer cosas malas, güey. Y puedes bajarla con una cerveza de raíz helada después, ¿ok? Pero me muero de hambre. Solo no me comas. No, Daniel, no. Mal, Daniel. De acuerdo. Primero quiero ver. Bienvenido a ningún lugar, Washington. Tú estás aquí. No veo nada de Arcadia Bay. Hay ositos. No deberías decir eso. Ok. Ok. ¿Un río? ¿Vamos a nadar? Podemos bañarnos ahí. ¿Qué es esto? Mi papá me enseñó cómo leer estas cuando era niño. Daniel, mira esta marca en el árbol. ¿Qué es eso? ¿Graffiti? No exactamente. Se llaman marcas de dirección. Y la gente delante las ponía para señalar direcciones. ¿Como GPS? Sí, claro. El GPS de los árboles. ¡Increíble! ¡Vamos a seguirla! Sí, yo también opino eso. Hay un baño, ¿necesitan ir al baño? Parece importante. De acuerdo, niño. ¿Tienes que usar el baño? ¡No! ¡Huele muy mal! ¡No me digas! ¿En serio? Es mejor que vayas ahora. ¡No tengo que ir! ¡Dios! ¿No puedo solo hacer pipí en un árbol? De hecho, mejor no entres. De acuerdo, pero tendrás que ir solo después. Deja de tratarme como un bebé. Marcas de dirección, marcas qué, güey. No, ¿en serio? Entonces nos morimos y se acabó, ¿ok? Te sacrifico. Oye, tú eres el que nos hizo. Tú viste El Señor de los Anillos. Esta es tu oportunidad de tener una aventura, de verdad, conmigo. Yo no soy Sam. Aragorn. Y tú Gimli. Tan. ¿Hay problemas si dejo a Daniel muy atrás? No, probablemente va a haber un oso ahí. ¿Qué, güey? ¡No, güey! No, güey, no. En un bosque, jamás, güey. Estás loco. No eres divertido. Mapache. Estás tan loco. No sé, güey. No, no lo está, Daniel. Está lleno de comida aquí. Al menos comida para él. Para acá. ¡No! Los mapaches no son mascotas. ¿Has visto sus garras? Pero a este le agrado. Hasta que se quede sin comida, entonces tú serás su comida. Olvídalo, Daniel. ¡Deja los mapaches! No quiero quedarme varado aquí. Debemos encontrar un lugar para acampar. Sí podrían. Deberían poder. Que hiciera para abajo. Eso explica por qué había ese caminito acá. ¡Ah, esto es peligroso! Esta, de hecho, es una de mis pesadillas, estar perdido en un bosque. ¡Oh, no! No. Ok, Daniel. Ven acá.
¿Daniel? ¿Daniel? ¿Por qué te quedaste hasta allá? Pasar por arriba. A ver, Cotsin, actívame a Daniel. Pues aquí hay un camino. ¿Daniel? Ok. Yo investigo entonces. Espero que este no sea el final malo. Dejaste abandonado a tu hermanito. Ajá. Activar Daniel. 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 You hear that? ¿Escuchaste esto? ¿Daniel? ¡Maldita sea, Daniel! ¡Maldita sea, Daniel! ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Apúrate con un carajo! ¡Maldita sea! Con Daniel no apurándose, nos vemos en el siguiente Otamón Juega Life is Strange 2. ¡Bye, bye!